Grupos pro inmigrantes de la Florida, Texas y Ohio celebran acciones de presión sobre sus congresistas republicanos en el marco de una campaña nacional para lograr apoyos en el debate sobre la reforma migratoria. Las acciones son justo cuando el presidente Barack Obama está exhortando a la gente a que animen a los republicanos en la Cámara de Representantes a dejar de arrastrar los pies en referencia a la renuncia de la mayoría republicana a debatir el proyecto de ley aprobado por el Senado en junio. Obama ha insistido en que si el Congreso aprueba una reforma migratoria que incluya la naturalización para 11 millones de inmigrantes sin papeles, resultaría en una inyección multimillonaria a la economía estadounidense, principalmente porque muchas familias van a adquirir viviendas. De acuerdo al mandatario, las personas que se legalizarían con una reforma migratoria agregan valor a la comunidad, incrementa el valor de la propiedad y esa es una de las razones por las cuales se estima que la reforma migratoria traería alrededor de 3 mil millones de dólares a la economía, principalmente porque estarían comprando viviendas.